Mape Sport TV.
Nos encontramos aquí con Víctor de Mérida. Víctor, ¿cómo te sientes de obtener este campeonato que les da el ascenso a la primera división? La verdad, muy contento. Es un trabajo que se venía desde hace mucho tiempo trabajando. Gracias a Dios hoy se culmina un buen trabajo por parte de los profes, por parte de jugadores, cuerpo técnico, y estamos muy contentos con el ascenso. ¿Qué opinas del rival que tuvieron enfrente de la Universidad del Fútbol? La verdad, un gran equipo. Ellos tuvieron para matarnos. Desgraciadamente no pudieron. La que tuvimos nosotros la aprovechamos, y un gran esfuerzo que hizo el equipo de Pachuca y muy buen equipo. ¿Fuerza, Uli? Por ahí anda mi sobrina. Nos encontramos con Gerardo. Gerardo, primero, muchas felicidades. ¿Cómo te sientes de haber obtenido este campeonato que les da el ascenso a la primera división? Muchas gracias. Sí, yo nada más me había tocado verlo en la tele ascender, ¿no? Y sí, es la verdad. No tienes palabras para explicarlo. Una preparación de un año, todo estaba en contra y gracias a Dios se dio, con un rival fuertísimo que peleó hasta el último momento. Gracias a Dios nosotros igual estuvimos fuertes y se logró el objetivo, ¿no? Y feliz, contento, y ahorita disfrutarlo con todo el equipo nada más. ¿Cómo se llama? Profe Mata. Nos encontramos aquí con el director técnico de Mérida. Primeramente, muchas felicidades. ¿Qué siente de estar ahorita y pertenecer ya a la primera división del fútbol mexicano? Bueno, antes que nada, muchas gracias ahí por el espacio que nos regalas. Pues una satisfacción, un gusto por los muchachos, por la institución que ha trabajado muy bien, que ha apostado por un proyecto y si bien es cierto que es una región, una zona que está alejada un poquito del mapa futbolero, hablando de términos de estar más en el centro, la verdad que se viene trabajando muy bien y la verdad me siento contento porque se me tuvo también la confianza, se me invitó y bueno, pues los muchachos se lo merecen porque hicieron un buen partido. ¿Qué opina del rival que tuvieron enfrente a la Universidad del Fútbol? Bueno, rival más complicado no nos pudo haber tocado, la verdad que un rival muy, muy bien trabajado, muy buenos jugadores. Y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, tampoco podíamos decaer en el ánimo. Y redoblamos fuerzas, unimos intensidad para poder sacar esto adelante. Y gracias a Dios se nos dio.